Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos sino hijos. Y si eres hijo, eres también heredero por la voluntad de Dios. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su propio Hijo, quien se encarnó y nació de mujer. También en nuestro tiempo, en la plenitud de nuestra vida, el Señor quiere venir al mundo a través de nosotros. Quiere encontrar en nosotros, como encontró en el vientre de María, un tabernáculo, un lugar propicio, un santuario que se abre a la gracia. Que también a nosotros, como a María en su tiempo, el Espíritu nos cubra con su sombra, será posible la medida en que nos dejemos colmar de esas visitas del Espíritu Santo, para que seamos varón o mujer, demos a luz a Cristo, que en la plenitud de estos tiempos que vivimos, el Señor también pueda venir al mundo por medio de nuestro propio sí. A Jesús, por María, la mujer con mayúsculas, por medio del cual nació el Salvador, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.